Hola a todos, estoy muy emocionada por este momento porque si hay alguien que ha estado ahí apoyando todo el tiempo con ideas, con energía, con una serie de propuestas, ha sido Leticia, que ustedes bien saben que está aquí en Chile, está en Santiago, en la Universidad Católica. Y ha sido junto a un equipo estupendo quienes están renovando una línea importantísima de la traductología y la traducción desde la Universidad Católica de Chile. Y eso siempre se agradece, ¿no? O sea, en el fin del mundo que lleguen estos cerebros, ¿no?, a iluminarnos, es siempre un regalo. A mí me emociona mucho y también todo el apoyo que le ha dado Leticia a este seminario. Por eso, hipotéticamente, este iba a ser la clausura, pero como les decía, ¿no? Uno de los dos conferencistas tuvo un problema personal y tuvimos que mover la conferencia, y yo misma tuve un despiste y tuve que mover otra conferencia. Pero nada, no les quito más tiempo y desde Valparaíso, que a mi juicio es una de las ciudades más lindas que tenemos en Chile, estoy por acá, los saludo, las saludo. Y vamos a partir con traducir literatura en Chile desde la teoría hacia la práctica. Qué buen título. Leticia, querida, te doy la voz a ti. Voy a dejar de compartir y tú, si quieres, puedes compartir porque ya eres. Bueno, primero que nada, gracias, Sole, por la invitación. O sea, desde el inicio, ¿no? Estamos ahí, desde de los primeros, creo, invitados, estábamos Carlos y yo, que ya lo veo aquí también conectado. Y para nosotros es un gusto compartir con colegas otras visiones, otros enfoques, ¿no? Experiencias distintas que tenemos. Creo que yo vengo un poco más de la teoría y había también charlas súper interesantes de traductores prácticos también. Y de ahí, creo que del seminario, ustedes pueden esperar cositas buenas que van a salir, ¿no? Después podemos comentar alguna publicación interesante y eso, nada. Voy a compartir, no se asusten con la cantidad de diapositivas, porque no voy a pasar por todas, sino que las tengo aquí por si acaso. No sé si se ve bien. ¿Sí, Sole? Sí, ya. Entonces, claro que por el tiempo, Sole, tú me comentas cuánto tiempo tengo, porque ahí puedo controlar bien aquí. ¿Cuánto tiempo Sí. sería? Mira, la idea es que sea de 45 minutos a una hora tu conferencia para luego poder conversar entre los que estamos aquí, pero tampoco hay problema si te pasas del tiempo, ¿no? Entonces voy a saltar algunas cosas cuando aquí ya estoy controlando el tiempo, ¿ya? Entonces, primero que nada, presentar las portadas de algunos proyectos que estamos, y yo veo que Vicente está aquí, Vicente Menares, que es como, Vicente está en cuatro de los cinco proyectos que aquí menciono, o sea que Vicente es mi brazo derecho, izquierdo, cerebro y todo, es una persona que confío mucho y que discutimos mucho y estamos en todos los proyectos y ustedes van a ver muchas veces que voy a citarlo. Dos de los proyectos ya están publicados, que serían estos dos primeros, Las travesuras de Naricita y El centenario de Nima Barreto. Entonces, voy a dar un ejemplo más concreto de cada uno de ellos y pasar por encima de algunos, pero es importante que, claro, la presentación también sea algo interesante, conectado con teoría, pero no una clase, ¿no?, de teoría de traducción. Tengo estudiantes aquí, yo sé que ya tuvieron clases de teoría conmigo y sería un poco más aburrido para una charla, pero sí conectar a esta realidad que yo parto desde la teoría como profesora de teoría y de fundamentos teóricos hacia la práctica en proyectos traductores. Entonces, eso es importante destacar. Aquí cito cuatro proyectos y uno más que fue postulado hace poco, de traducción infantil, o sea, son bastante variados. Traducción infantil, el otro más de cuentos, uno que es de teoría de traducción literaria, que me gusta mucho este proyecto, y los demás de poemas, ensayos, y un último que postulamos de enfoque feminista. Entonces, para que ustedes vean que es variado en temática, en enfoques, ¿no? Empezando por ahí. Bueno, de los proyectos, yo parto con esta diapositiva que tengo, por suerte, a cada proyecto, ¿no? Yo voy pensando en un equipo y eso es lo que Haroldo de Campos trata como laboratorio de textos, ¿no? Una conformación de equipos de traducción y aquí se suman habilidades, ¿no? Y yo tengo esta felicidad
de contar con gente de Chile, o sea, gente de la cultura de llegada y lengua de llegada. Bueno, yo soy la de la cultura y lengua de partida. Entonces, esta combinación en un equipo creo que es lo que me mueve como profesora y como coordinadora de estos proyectos. Y aquí otra vez voy a citar a Vicente, que está conmigo en 4 de los 5 proyectos que acabo de mencionar. Dejé, claro, afuera otros proyectos, por ejemplo, con Embajada de Colombia, que va a huir un poco de lo que voy a comentar aquí, del portugués al español. Y a cada proyecto se va sumando gente, o sea, Belén Rodríguez, que va a trabajar conmigo en Enfoque Feminista, también se sumó ahora a un nuevo proyecto, y eso voy cambiando, ¿no?, a cada postulación. Bueno, aquí, perdón, que no sé si es mi WhatsApp que está abierto, si es eso, les pido disculpas porque debería cerrarlo ya. Sí, ya, ahora sí vuelvo. Volví a compartir. Ay, me perdí, perdón. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí. Sí, ya. Pero no está. Ay, Dios. Sí, aquí. Ya, entonces volviendo aquí. Las motivaciones para cada proyecto. Eso partió, eso comenté en algunas charlas, de un evento que estuve presencial en la Católica. Yo había recién llegado a Chile, hacía un mes exactamente, y fui a un evento presencial en la Casa Central, que era un concurso de literatura infantil, de interculturalidad de la OCE, ¿no? Era un libro que se llamaba Y Todos Somos Chile, y la idea era justamente publicar algo y concientizar la riqueza que nace de este encuentro de orígenes distintas para el libro. Entonces eran cuentos seleccionados y que fueron premiados y de diversos orígenes, ¿no? Y la variedad cultural estaba presente. Y de ahí todo lo que fue dicho por la encargada del Ministerio de Educación que estaba presente, por el rector de la OCE, todo eso tenía mucho sentido y mucha conexión con lo que trabajamos en traducción. O sea, eso de entornos donde se aceptan diferencias, que respete el otro en su diversidad, ¿no?, y que se valora el otro, eso tiene mucho que ver con el enfoque de traducción que trabajo yo en traducción literaria específicamente. Entonces, eso para mí fue una motivación grande para pensar en el primer proyecto, que fue de traducción de literatura infantil justamente. Y desde el inicio ahí Vicente estaba invitado y empezamos a trabajar este libro que para nosotros en Brasil es algo muy importante, es un clásico absoluto y ustedes van a tener más detalles después. Entonces yo conecté estas palabras que estaban muy direccionadas a un concurso de literatura infantil, pero lo principal ahí era este diálogo y el aspecto intercultural, ¿no?, que tiene todo que ver con traducción, como sabemos. Entonces, mi idea de visibilizar el proceso de traducción, la labor de traducción y promover estos entornos, ¿no?, que aceptan y más que aceptar, que valoran el otro, era una de las metas de los proyectos todos. Entonces partimos a traducción literaria. ¿Cuál es la característica, ¿no?, principal? Hay muchas citas que yo podría poner aquí. Yo puse la más básica de Hurtado, que no es de literaria, justamente, porque sé que es un libro que circula mucho en pregrado en Chile, en traducción. Entonces, yo la cito justamente porque es algo que todo estudiante tiene acceso, ¿no?, a esta lectura. Y una de las características principales de un texto literario es justamente la sobrecarga estética, ¿no?, que hay detrás, una preocupación que tenemos que tener cuando traducimos con el estilo, con esta integración entre forma y contenido. Y eso a veces a un traductor literario que está empezando su carrera o empezando los primeros proyectos asusta un poco. El énfasis que pongo en la forma, por ejemplo, porque están más acostumbrados a traducciones que van más por el sentido, ¿no? Entonces, porque trabajan justamente otros tipos de texto. Entonces, aquí las presentaciones de los proyectos, voy a dar énfasis en la de traducción infantil y la traducción de cuentos de Lima Barreto, pero destaco que hay otros proyectos de traducción feminista, de poemas, ensayos y de teoría de traducción. Yo empiezo aquí, no en el orden de publicación y tampoco que puse ahí en el primer slide, sino que con teoría, justamente para empezar eso, que vamos de teoría hacia la práctica, ¿no? Paulo Henriques Brito es un profesor de la PUC Rio
de Janeiro, em Brasil, que é um tradutor conhecido, premiado, reconhecido em Brasil, quizás um dos mais grandes e melhores que temos em Brasil hoje em dia, junto a dois, três nomes que poderia citar aqui. Pero Brito, quando eu armei esta diapositiva, eu digo 2018, tinha 120 livros traduzidos, agora tem muito mais. É uma pessoa, eu não sei de onde saca tanta energia, porque, claro, suas reflexões são interessantíssimas, porque de sua prática como tradutor, tem uma sensibilidade poética incrível, é um poeta também premiado, eu tenho aqui seus poemas, e também é docente de tradução, ensina tradução. Então, por isso me gusta sua obra e vai circular em Chile muito pronto, porque vamos a publicá-la este semestre, ganhamos um fundo de livro para isso, de tradução, e ele trata a teoria de tradução literária a partir desta visão, de professor, de tradutor, não? E de teórico mesmo. Então, este projeto, que foi, como les comentei, do fundo de livro, está aí Vicente comigo e Sebastián Villagra, que já egressou de nosso magíster de tradução. E estamos aí en proceso de revisión y todo el estrés que es normal de un proyecto de traducción. Yo parto aquí una cita de Brito que está en un artículo que habla de dos conceptos importantes, ¿no? En teoría de traducción, de domesticación y extranjerización. Obviamente en una charla así muy rápida, mi miedo es que eso quede como muy superficial y en general eso pasa. Y hay mucho más por detrás de estos conceptos, pero a grosso modo podemos pensar que este eje domesticación, extranjerización, todos nosotros traductores estamos expuestos y en determinados momentos vamos movernos hacia un eje, a un extremo u otro, pero nunca llegando a estos extremos y tampoco es la idea, ¿no? Porque estamos negociando todo el tiempo en traducción. Pero eso no quiere decir que no podamos tener una meta, un objetivo, o sea, voy a extranjerizar, es un proyecto extranjerizante por tales características, etc. Entonces, con mi grupo, en general, trabajamos desde esta perspectiva de extranjerizar el texto. ¿Y qué quiere decir eso? Que la traducción extranjerizante hace con que sea visible el traductor, ¿no? La extranjerización, de manera general, registra las diferencias lingüísticas, culturales del texto extranjero, busca no borrar las marcas del extranjero y la idea es recibir este otro como otro sin anexarlo, no sea el par de lenguas que estemos trabajando, eso da igual. Ya la traducción domesticadora es más fluida, naturalizada, ¿no? Incluso crea esta ilusión de un original, de una transparencia y ahí el traductor pasa incluso a ser invisible. El lector puede, y eso pasa, y les garantizo que el lector puede incluso olvidarse que está leyendo una obra traducida. Y hay varios elementos también políticos, editoriales que refuerzan eso, como por ejemplo, no tener el nombre del traductor en la portada, no especificar que es una traducción, ya vi cosas así bastante raras. Pero bueno, la idea de una traducción extranjerizante es evitar lo que Bergman trata como traducción etnocéntrica, ¿no? Etnocéntrica porque lleva todo a su propia cultura, a sus normas, a sus valores culturales, lingüísticos, etc. Y todo lo que está fuera de ello es considerado negativo. Entonces, con una traducción extranjerizante buscamos evitar eso, ¿ya? Bueno, un ejemplo de reflexión teórica de Brito, que está en el libro que estamos trabajando, ¿no? Él destaca que una traducción de, aquí yo voy a leer, en primer lugar, cuanto mayor sea el prestigio del autor a traducir, más extranjerizante será la política de traducción que tenderá a adoptar el traductor. ¿Por qué? Porque un autor muy reconocido por la crítica implica que nosotros admiramos su estilo, ¿verdad? Sus peculiaridades, especificidades de su escrita. Y este traductor va a tender a traducir de una manera extranjerizante, justamente buscando, ¿no? Lo que es esta cultura de partida, esta lengua de partida, este autor. Y menciona Brito que el traductor se esforzará por reproducir en la lengua meta las características del estilo original, ¿no? Y inevitablemente se acerca a la lengua fuente. Eso es, claro, un fragmento del libro que estamos trabajando y por ahí ustedes ya pueden ver qué tipo de reflexiones van a encontrar.
Bueno, y porque hay traducciones entonces tan distintas, es algo que comento en toda charla, justamente porque se puede traducir desde diferentes enfoques. O sea, no es que está mal traducir de una manera domesticadora o fluida. Cada traductor y cada proyecto tiene su objetivo, pero es bueno que sepamos, ¿no? Y eso comento en el caso que haya aquí estudiantes interesados empezando a leer sobre el tema. Por eso, o sea, hay proyectos distintos y traductores y cabezas distintas pensando en la traducción. Entonces, los resultados obviamente serán distintos, pero destaco que todos los enfoques son válidos, obviamente. Algunos son de acercamiento más al texto de partida y otros orientados al texto de llegada. Entonces, parto para el proyecto 1, que es de traducción de literatura infantil de Naricita, que sé, ya hablé mucho por ahí, pero me gusta de verdad el proyecto por múltiples razones. Hicimos una selección de cuentos, eso fue una obra patrocinada por la DAC de la PUC, fue de un concurso que ganamos ahí y tuvo amplio apoyo de la Embajada de Brasil en la difusión. Hasta hoy tenemos eventos sobre el tema y vamos a tener algo bastante interesante que se viene ahí para el primer semestre también de esta obra, justamente porque es un clásico. Y también tuvimos una recepción bastante importante, bueno, el Estado de São Paulo, Estadão, para quien conoce Brasil y los periódicos, es un periódico gigante con una circulación inmensa y tuvimos toda una página de una reseña sobre este libro, sobre la traducción en Chile, lo que me dejó así muy orgullosa y feliz porque estaban hablando de traducción. En Brasil suelen hablar mucho de traducción en los medios, ¿no? Lo que no, nos alegra, se habla muchísimo. Entonces, la traducción de Monteiro Lobato en Chile da actualidad al texto. Este fue el tema. Claro, se mencionó aquí también que por no tener programas específicos, tenemos sí la Fundación de la Biblioteca Nacional, que es un otro concurso posible que vamos a postular, que trabaja directamente con traducción, pero no tenemos tanto apoyo como uno piensa, ¿no? O como uno gustaría. A mí me gustaría mucho tener como bases específicas de concursos de traducción, pero ya sabemos que no es así. Siempre es literatura o lingüística y tenemos que encajarnos, ¿no? De alguna manera. No sé. Aún no se da el valor a los estudios de traducción como área de estudio, ¿verdad? Entonces, la reseña también se comenta un poco eso, que por estas razones, justamente, los proyectos de traducción suelen partir de universidades, o sea, de proyectos de académicos, ¿no? Es un esfuerzo que nace de nuestros objetivos, digamos, personales, profesionales, y fue el caso también de este proyecto. Bueno, la estructura del libro de literatura infantil, creo, no sé si se ve bien, ¿se ve solo el libro aquí? Bueno, después voy a pasar el link igual. Sí, se Sí, ve. fue publicado por Ediciones José y este libro está dividido en dos partes. La primera de cuentos, los cuentos mismos que seleccionamos, dos historias y varias historias cortitas. Y la segunda parte es de ensayos críticos. Y ahí invité a tres brasileñas para hablar de tres temas distintos, ¿no? Regina Silberman, que ya les voy a comentar, Harden y Coutinho. Y más un ensayo corto nuestro, ¿no? Firmado por nosotros tres que hemos trabajado en la traducción, que habla del proceso de traducción justamente. Entonces, aquí estarían los cuentos, aquí las profesoras invitadas, y claro, cada una desde su enfoque. Harden, por ejemplo, trabaja con la cuestión del racismo y trabajó súper bien dentro de esta obra, ¿no? Que fue escrita hace 100 años en nuestro Brasil, que es bastante racista y sabemos, ¿no? De toda la historia. Y en Lima voy a comentar un poco más del próximo proyecto. Y Silberman, que es una referencia absoluta para quien conoce a Brasil de literatura infantil. Ella no es la referencia de traducción, sino de literatura infantil y por eso la invité. Porque Silberman ya conocía, bueno, además de ser nuestra referencia como crítica literaria y de literatura infantil específicamente, conocía muy bien la obra. Había recién adaptado esta obra y, digamos, mezclado en dos mundos infantiles que tenemos. Uno que es justamente de Monteiro Lobato, Sitio do Pica-Pau Amarelo, y Turma da Mônica, que son estos personajes increíbles. Y ella había trabajado en una adaptación de estos mundos. Aquí solo por citar
Turma da Mônica es otra obra que otra obra. Son cómics que yo tengo mucha ilusión un día poder traducir aquí en Chile. Ellos trabajan con personajes inclusivos y necesidades especiales, justamente la niñez, ¿no? Entonces es un mundo infantil que me interesa mucho y pensar en la traducción. Bueno, hay especificidades en el habla de cada personaje. Es bastante difícil, me imagino, el desafío de traducirlo. Pero bueno, es un proyecto, un sueño para el futuro. Entonces, Travesuras de Narecita aquí. Bueno, Vicente Henares destacado otra vez. Publicamos en diciembre de 2020, justamente en el contexto de celebración de los 100 años de la obra, ya que fue el primer texto que hemos traducido. La historia fue publicada en 1920, justamente para los festivos de Navidad, y este libro serviría como un regalo, ¿no? En esta época, en 1920, y nos pareció súper bonito poder hacerlo en celebración a los 100 años de la obra y justamente en diciembre, que fue cuando salió. No voy a leer, aquí hay una cita de Clarice Lispector que habla sobre esta obra específicamente. Clarice Lispector, sí, yo sé que es bastante conocida en Chile, ¿no? Y en muchas partes, Montero Lobato, ¿no? Y otros que trabajamos, ¿no? Pero aquí un texto de Lispector que es súper interesante y que habla justamente de ese amor por esta obra, que es un clásico de nuestra literatura. Y termino aquí con una cita de Alessandra Harden, que está en su ensayo, que ve la obra desde la perspectiva también feminista, ¿no? Además de trabajar con temas de racismo en traducción y también temas sensibles que ella trabaja y define lo que sería sensible en sus trabajos, trabaja desde el enfoque feminista también y dice que las mujeres en esta obra son las que tienen el poder, ¿no? Que están libres del yugo masculino y tal vez por eso no se comporta como lo esperado para la época. Ellas leen, discuten, tienen sus propias aventuras y no se callan. Es súper interesante porque dentro de esta parcela, ¿no? La palabra parcela aprendí aquí hace 4 años, finca, lo que sea, son cuatro mujeres que dominan este lugar, ¿no? No hay una figura patriarcal aquí, no hay un hombre. Entonces es muy interesante cómo eso se dio y hace 100 años, ¿no? Que fue escrito. Entonces es muy bonito de ver. Bueno, del enfoque de traducción, yo por el tiempo ya veo que estoy hace 18 minutos hablando. No Aquí te preocupes, no te ¿sí? preocupes. Sí, Ya. está muy interesante esto. Entonces, bueno, de domesticación es bastante común y es la tradición, a ver si digo bien, la tradición en traducción de literatura infantil que sea domesticada. Y eso tiene múltiples razones históricas. Si uno va a revisar historia de la traducción, que es algo que me gusta mucho, en general, la traducción infantil siempre ha sido domesticada de una manera fluida, justamente por este público, ¿no? La idea de llegar a los niños. Pero eso para mí es un problema y quien fue mi estudiante sabe cómo pienso, ¿no? Respecto a eso. Porque en general, una traducción domesticadora o domesticante, según Chavit, que es una de las estudiosas del tema, podría tener cierta, bueno, podría darse ciertas libertades en la traducción, o sea, cambiar nombres de comidas, de lugares, festivos o lo que sea. Pensando que esta niñez que va a recibir el libro podría tener alguna dificultad, ¿no? Podría haber un extrañamiento. Y yo pienso que eso justamente es la riqueza de la traducción, ¿no? Lo que uno puede aportar de diferente del otro. Entonces, yo pienso, yo como niña me encantaría leer un texto chileno que hablase de comidas de aquí de Chile, o sea, cuando era niña, conocer eso a través de la traducción. Y yo pienso que sería lo mismo, ¿no? O sea, el argumento es el mismo, o sea, que la niñez aquí tenga esta oportunidad de conocer Brasil como es, o sea, con sus problemas, con sus comidas, con sus nombres, o sea, y cómo es. Y domesticar es una estrategia que no me agrada incluso para traducción literaria. No sé si estoy diciendo de una manera clara, pero sería eso. Entonces, comentamos aquí en nuestro texto que a partir de estas consideraciones de Xavi, y bueno, ya he leído bastante sobre el tema, nos hicieron, claro, reflexionar y elaborar este proyecto justamente
que la idea era mostrar este otro, ¿no? El Brasil en sus especificidades culturales, incluso estructura textual, el ritmo de la lengua fuente. O sea, había muchos juegos de palabras y cosas que hemos trabajado ahí. Y el objetivo era que estas desfamiliarizaciones, ¿no? ocasionales despertasen incluso el interés por la cultura extranjera, ¿no? desde la niñez. Y en este caso muy específico de la brasileña, por esta nueva, nuestra estrategia de extranjerización. Pues aquí las diapositivas están en portugués, pero solo quería destacar de esta investigadora, que muestra que, claro, hay un límite que está borroso ahí entre lo que es adaptación y una traducción domesticadora, a full, así muy domesticadora, porque al final la adaptación, menciona ella, que tiene esa tendencia a entregar un texto natural, fluido, como si fuera concebido en su lengua de partida, ¿verdad? Entonces, eso es una domesticación y a la vez, en determinado nivel, uno puede tratar como adaptación misma, ¿no? Ya que la idea es que si uno no va a adaptar, va a causar extrañamiento al público lector. Y por eso hacen muchas domesticaciones en traducción de literatura infantil. Eso es bastante común. ¿Ya? Entonces, esta adaptación incluso de nombres de personajes, el lugar donde viven, y eso todo hemos mantenido, bueno, después si Vicente quiere comentar algo, lo máximo que hemos podido. O sea, hemos mantenido Brasil, la mantención de Brasil ha sido constante y hemos buscado eso, ¿no? Y claro, hay que crear neologismos, se usa extranjerismos, y ahí viene una pregunta que seguramente puede salir aquí, ¿cómo trabajar la idea de culturemas en literatura infantil, ¿no? Porque para adultos uno va a buscar en Google o una nota al pie soluciona, pero ¿cómo hacerlo, ¿no? cuando estamos hablando con niños? Entonces hay estrategias que podemos trabajar ahí. Entonces la idea de culturema es bastante básica, también cito la clásica aquí, que es este fenómeno social de una cultura X, ¿no? Que visto desde otra cultura, uno entiende que es de la cultura de partida, ¿no? Entonces, esta idea de culturema para nosotros era bastante importante. Y vamos a ver como ejemplos aquí, cómo sucedió en la traducción de esta misma obra. Ustedes pueden ver que son varias traducciones de la misma época, justamente por el centenario que les comenté, ¿no? De 2020, la nuestra salió justo en los 100 años y otras un poquito antes, como cosa de meses antes, otras un poquito después. Entonces aquí les muestro algunos ejemplos. Son portadas lindas, bueno, cada una refleja, ¿no? su manera. Si ustedes se fijan, la nuestra es la única que tiene este árbol un poco raro por ahí, que uno puede pensar. Aquí son escenas de la propia historia de Naricita, son todas escenas. Y nosotros fuimos por una específica. Entonces, el ejemplo de culturema de jabuticaba, que comento mucho, no sé, Sole, si tú conoces jabuticaba, ¿ya has visto esta fruta? Ay, sí, que es como un berry que es oscura, ¿o no? Muy sí. Bien, yo voy a comentar eso como un berry, porque justamente la idea es oscura y está pegada en el tronco del árbol. Entonces tiene esta característica, el árbol es raro a la vez y para nosotros súper bonito, eso yo tengo en la casa de mi madre hasta hoy. Y es algo muy típico de Brasil, o sea, de nuestra niñez. O sea, una casa que sea rica o pobre, da igual, siempre este árbol estará ahí presente. Y el origen de la palabra es indígena, ¿no? Viene del tupí. Aquí yo puse una foto que saqué hace unos 20 días cuando estuve en Brasil, del Museo de la Lengua Portuguesa. Que da el origen de Tupinambá aquí como tupí, ¿no? En el diccionario que ustedes pueden ver. O sea, es una palabra muy brasileña de origen indígena, ya adaptada fonéticamente, ¿no? Como yapoticabá, jabuticaba, ¿no? Para nosotros ahora. Y cómo tratar eso y presentar a los niños y niñas en Chile. ¿Verdad? Bueno, aquí yo les muestro solo un documento oficial del Ministerio de agricultura, de la Embrapa, la jabuticaba sería esto, un árbol que yo nunca vi así cargada, porque yo como niña si encuentro un árbol así, yo comería todas las jabuticabas a la vez, entonces eso es bastante raro de encontrar un árbol así, solo si está protegido, porque en general uno va a la escuela y en el camino ya va comiendo sus jabuticabas, ¿verdad? Pero para que vean que es un árbol 100% nativo brasileño, que después sí
fue llevado a Argentina, Uruguay, a otras partes, y ahí hacen como geleas. Es otra manera de vivir y disfrutar la jabuticaba, no como la nuestra. Entonces, vamos a ver cómo este cultureño específico extranjero se dio en las traducciones. Yo tengo una versión argentina más antigua, que, bueno, quizás la primera, que usan como guindas, ¿no? Que para ustedes serían ya más familiar, es como roja, ¿verdad? O sea, la guinda sería más así, que no es la jabuticaba, y corozo, que tampoco es en Colombia, no es la jabuticaba, y nosotros usamos jabuticaba aquí en Chile, en nuestra traducción. Y las traducciones al inglés y alemán han optado por jabuticaba, y esta traducción del inglés fue la bisnieta de Lobato, que hizo ahora recién, año pasado creo que la publicó. Y en alemán, que ahí tuve la ayuda de Vicente, que está aquí, y de Mika, que era estudiante de Alemania, que estaba con nosotros aquí en el magíster. Y fíjense que la estrategia alemán de traducción fue mantener el culturema y hacer ahí, claro, una ampliación y explicar, pero como cerezas del tronco, ¿no? Fue la alternativa que tuvieron. Y eso, sobre que tú comentas de Barry, claro, es una referencia cultural que uno tiene, ¿verdad? O sea, sería la referencia más fácil para alemanes pensar en cerezas, porque imaginar una jabuticaba como era, si uno deja solo jabuticaba, claro, es un extrañamiento hacia full, pero hay estrategias, por ejemplo, con imágenes, etcétera. Si fuera literatura adulta, ni siquiera necesitaría una nota al pie, pero podría ser. Pero entonces ellos han tratado de mezclar estrategias aquí, en inglés, quedó tal cual, y en español, como ustedes ven, que son lenguas más cercanas al portugués, optaron por usar otra referencia cultural, no la propia, y no la jabuticaba brasileña. Entonces, buscamos esto del corozo. El corozo parece ser esta fruta que viene de una palmera, entonces de una palma, y eso nos causa un extrañamiento bastante grande en la traducción, porque este personaje pasa horas y horas aquí sentada en la jabuticabeira, y eso sería imposible en una palmera, ¿verdad? Entonces, no sé cuándo el niño y la niña de Colombia van a leer que la niña está hace 8 horas sentada en una palmera. Eso me parece un poco, no sé, contradictorio la imagen, pero en todo caso fue así que fue traducido en Colombia. Y ahí vemos imagen, ¿no? El paratexto visual de apoyo. En Alemania pusieron como cerezas del tronco, si ustedes se acuerdan, ¿no? O que están ahí pegados al tronco, y un árbol más parecido a nuestra jabuticabeira, lo que sería el árbol. Ya en Colombia hicieron como esta versión de un árbol, que no es el árbol que tienen ellos como corozo, sería más parecido a la nuestra, pero no están pegados como las nuestras, sino aquí. Entonces, es interesante, o sea, como cada traductor y cada editorial va a trabajar esta idea de lo que es extranjero, de lo que es el culturema, ¿no? Y ahí termino esta idea del culturema jabuticaba, con una cita de José de Alencar, un autor brasileño, que, claro, no es de mis preferidos, digamos, pero tiene una cita interesante que dice que el pueblo que chupa el cajú, la manga, o cambucá e a jabuticaba, pode falar com igual pronúncia, e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco, a nespera. Então, aqui vem, claro, uma inquietude: será que estas cerejas alemanas no tronco del árbol tendrão esse mesmo espírito de las jabuticabas? Não sei, o que vem à cabeça de um niño quando lê esta tradução também? Então, é muito rico o que vem desde a tradução. Então, as considerações finais aqui. Todas son válidas, obviamente, todas las traducciones son válidas y son múltiples aproximaciones, como ustedes han visto, ¿verdad? Desde la más domesticadora, que cambia los elementos culturales y cambia muchísima cosa en la traducción, hasta la más extranjerizante, que sería la nuestra en Chile, ¿verdad? Y vemos también traducciones domesticadoras y que usan recursos también como explicación. En el caso de alemán, usa este recurso, ¿no? Que fue lo que usaron, y adaptaciones completas de los culturemas, como en el caso de la colombiana. Y las ediciones, eso es importante, eso fue algo que me llamó la atención, que Vice puso y me ayudó con el PPT, que las ediciones no necesariamente siguen una línea constante, ¿no? A veces en el mismo párrafo uno puede extranjerizar y domesticar, o sea, entrega un culturema brasileño y a la vez en el mismo párrafo
traduce y busca una referencia cultural local. Entonces había una inconsistencia en muchas traducciones. Bueno, el proyecto de Mario yo voy a saltar muy rápidamente porque está en desarrollo. Bueno, recién ganamos, ahora fue en septiembre creo que salió el resultado. También de línea de apoyo a la traducción del fondo del libro, y esta obra va a ser una selección de cuentos, crónicas, poemas y ensayos, ¿no? Y eso todo por los 100 años del modernismo brasileño, que ustedes saben que fue 2022, y contará con un prólogo del doctor Patricio Lizama, el decano de nuestra facultad. Va a tener amplio apoyo a través de la Facultad de Letras, de la Embajada de Brasil. Va a ser publicado por Ediciones UC, una obra muy importante y muy bonita. Y ojalá podamos hablar de eso solo en otro evento, y ahí vengo con más detalles. Estamos ahí en una fase muy, muy inicial de revisión. Apenas empecé a leer, y vamos a tener una reunión la próxima semana para detallar cosas del proyecto ahí. Entonces, el otro proyecto que voy a pasar muy rápido es de enfoque feminista, que es el libro de Julia Lopes de Almeida. Este va a ser con un enfoque distinto de los cuatro otros que trabajé, que es con enfoque de género, ¿no? Desde la perspectiva femenina que vamos a trabajar. Esta autora es bastante olvidada, digamos, por ser mujer, ha sido olvidada en Brasil, pero como pueden ver, su producción literaria es enorme, ¿no? 40 volúmenes para la época, o sea, publicó de 1880 a 1920, y discutió muchos temas sobre feminismo, igualdad social. Ella era abolicionista, ¿no? Una señora de la clase alta, acomodada y abolicionista. Y Julia Lopes va a ser como rescatada por nosotros en Chile con una obra completa y esta selección justamente con esta obra completa. Y aquí, para lograr nuestro enfoque feminista, este grupo se conforma únicamente por mujeres. Nos serán ilustradoras, ¿no? Dibujadoras, revisoras, traductoras, todas mujeres trabajando y desde una perspectiva femenina, y ensayos también de académicas, mujeres y feministas. Va a ser algo bastante bonito. Y ojalá ganemos. Eso estamos aguardando. Dentro de un mes creo que vamos a tener una respuesta de nuestra postulación. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo del texto de Julia, que es bastante fuerte. No sé si puedo leer rápido sobre... Solo, bueno, a brasileira não se contenta com ser amada, ama, não se resigna a ser inútil, age, vibrando a felicidade ou a dor, sem ofender os tristes com a sua alegria e sabendo subjugar o sofrimento. Parecerá, por isso, indiferente ou sossegada, a quem não a conhece senão pelas exterioridades. Mas não tivesse ela a capacidade para a luta, e ainda as portas das academias não se lhe teriam aberto, nem teria conseguido lecionar em colégios superiores. A esses lugares de responsabilidade, ninguém vai por fantasia, nem chega sem sacrifícios e coragem. Então, vocês vendo que é um texto de uma mulher que escreve aí, este texto, se não me equivoco, é de 1906, não? E isso em Brasil, obviamente, tem uma força e também representa, não? Este ideal feminista de la época. Entonces, esta será la Julia que vamos a traducir, ojalá sí. Bueno, y ahora parto para Lima Barreto, y veo aquí Matías, que está online. Hola, Matías, que ha traducido Lima Barreto también con coraje, ¿no, Matías? Porque no es fácil traducir y trabajar y lidiar con temas que trabaja Lima. Este proyecto fue para el centenario justamente de Lima Barreto, que fue ahora en 2022. Fue también fruto de un concurso de la PUC. Tuvimos amplio apoyo igual de la Embajada de Brasil, del Centro Cultural, ¿no? Ahora Instituto Guimarães Rosa, Chile. Y fue interesante porque, no sé, bueno, puse aquí, fue un proyecto interdisciplinario, obviamente, de literatura y traducción internacional de Brasil y Chile, porque involucré también investigadores ahí, e interinstitucional, de dos universidades brasileñas trabajando, dos chilenas. Tuvimos el lanzamiento ahí con el profesor de la Chile, justamente, Soli Conhorst, ¿no? Que fue el profesor que nos dio esta alegría de presentar a Lima en el Centro Cultural La Moneda. Entonces, había mucha gente involucrada en este proyecto. Y es interesante saber, o sea, quien ya estuvo en otras charlas sabe más detalles. Yo solo voy a comentar aquí que Lima
Es importante saber que Lima nació el 13 de mayo de 1881 y que el 13 de mayo de 88 fue cuando la ley Áurea oficializó, pucha, el porteño está terrible, peor que nunca, la abolición. Pero eso no creó mecanismos, ¿no?, que permitieran la inserción de estos esclavizados en la sociedad. Entonces, Lima vive un periodo muy triste, ¿no?, de muchísimo racismo en Brasil, y este racismo que recién estaban sufriendo las personas que habían sido esclavizadas, ¿no? Él nace en este contexto y eso es importantísimo en su literatura. Voy a solo citar y destacar aquí a dos investigadoras principales que trabajan con Lima, y seguro Matías ha leído mucho sobre ellas también, de ellas, de Beatriz Rezende en Río y Lilia Schwartzman en São Paulo. Y las dos trabajan con Lima desde sus perspectivas distintas de literatura, y la otra de antropología e historia. Entonces, ellas trabajan y tienen mucha publicación sobre Lima Barreto. La literatura de Lima, claro, según Beatriz, Lima construye esta antropología de lo cotidiano, ¿no? Y para ella, Lima es el etnógrafo de esta sociedad brasileña, ¿no?, de este contexto. Entonces, conociendo un poco, hay un tema que me encanta de Beatriz, que habla de las muertes de Lima, que Lima no era un desconocido en su época, ¿no?, como muchos piensan. De verdad, las muertes de Lima que comenta ella, la primera fue la internación en el hospicio, cuando estuvo internado ahí en 1919, que esta muerte simbólica es una muerte en vida, ¿no? Ahí Lima tiene su primera muerte, y después falleció finalmente en noviembre de 22, o sea, ahora hace 2, 3 meses que fue el centenario. Y dentro de este contexto histórico y político y social de Brasil, hay el movimiento eugenista que está ganando fuerza. Y las teorías justamente del racismo científico, ¿no?, ya estaban circulando en Brasil y muy fuerte, incluso dentro de la academia, de los intelectuales, etc. Entonces, esta visión cruel y distorsionada va a tardar 40 años hasta que Lima sea redescubierto. O sea, Lima es borrado de la historia, y de las escuelas incluso. Entonces ella menciona, bueno, los estudios todos que he leído, que solo casi en los años 50 es que es recuperado Lima Barreto, y ahora hay un movimiento muy fuerte. Yo voy a saltar estas partes, solo comentar que Lilia Schwartz comenta que Lima es de los que no fueron en su época, o sea, fue borrado, y no serán, ¿no?, por el tema del racismo, justamente. Y esta idea de revalorización de Lima es bastante fuerte en Brasil, ahora ganó muchísima fuerza. Bueno, él fue el autor homenajeado de la principal feria, Festa Literaria Internacional de Paraty, que tenemos, de la FLIP, en 2017. Bueno, después había muchos textos en la prensa sobre Lima, una película recién, que no sé si Matías ha logrado ver, salió ahora en septiembre, y justamente aborda los días en que Lima estuvo en el manicomio. Es una película, según la crítica, muy, muy pesada, muy dura, obviamente, como fue la vida de Lima también. Y también salió esta obra ahora, 11 de noviembre, un cómics, ese sí conseguí comprar en Brasil, ahora recién. Te presto, Matías, después si quieres, porque comenta justamente este periodo histórico a través de cómics, ¿no? Y hay varias crónicas, incluso algunas que traducimos, que están ahí, desde esta perspectiva histórica y de la antropóloga Lilia Schwartz. Y un podcast que para mí es de los más fantásticos del mundo para quien está estudiando portugués, quien se interesa en Lima, ¿no?, que es de aquí de Radio Batuta, del Instituto Moreira Salles, que ahí repasa justamente por el centenario toda la vida de Lima, la vida personal y literaria de Lima. Aquí hay un post específico que habla sobre la idea, ¿no?, de Lima, que condenó varias veces la violencia contra mujeres, y él escribió una crónica que se llama No las maten. Esta crónica fue seleccionada por nosotros para la publicación, entonces está ahí traducida en nuestra edición chilena. Aquí está la obra, ¿no?, la portada. Y hay paratextos importantísimos, como de Alessandra Harden, que habla sobre la traducción como memoria histórica de un Brasil que no debe ser olvidado. Y toca justamente en estos temas
de racismo, ¿no? Y todo lo que pasó Lima Barreto y lo que está y lo que nos molesta cuando leemos y decimos, pucha, pero eso es muy duro, ¿cómo voy a traducir eso? Eso nos pasó con Vicente que está aquí como testigo. Entonces son cosas bastante duras que están en Lima y que hemos trabajado bien. Bueno, también tuvimos ahí algunas reseñas sobre nuestra traducción, y eso fue bacán. Y quería comentar que en este libro específicamente de Lima cuenta con 40 notas al pie. Es harto. Y para que vean, casi un 30%, o sea, si uno piensa en notas y ensayos, es de paratexto. Y eso es justamente porque queríamos una edición crítica y que la gente pudiera tener esta visión de Brasil a través de varios investigadores, ¿no? Y varias perspectivas y las notas. Y nos preocupaba mucho el tema de la influencia africana en nuestra cultura brasileña. Y claro, entraríamos en teorías postcoloniales, que creo que tengo una diapositiva sobre el tema, y no queríamos borrar lo que es africano de nuestras venas, ¿no? O sea, de lo que es Brasil. Y ustedes van a ver que hay notas de varios tipos que explican desde una perspectiva lingüística, histórica, social, antropológica, etcétera, que buscamos bastante, sobre todo de investigadores que trabajaban con Lima o con temas, ¿no? Afines. Entonces aquí de un lingüista, por ejemplo, que menciona, yo voy a volver aquí, por ejemplo, la idea de yo-yo, que es significa, o sea, que viene de señora, señor, ¿no? Que eran los blancos y que eso obviamente se convirtió, y aquí tenemos lingüistas, ¿no? Que no me atrevo a entrar en este terreno, pero aquí nos muestra un poco cómo fue este avance, que se convirtió a señor y después ñoño y oyó, o sea, todo eso está marcado y con notas que explican, en lugar de intentar traducir eso, porque perderíamos muchísimo y sería imposible de verdad en muchos casos. Bueno, entonces la influencia africana y toda esta diversidad presente, intentamos mantenerla siempre que posible, ¿verdad? Y la palabra dengue es una de las palabras que más me gusta de la lengua portuguesa africana y que mucha gente que estudia portugués incluso no sabía qué significaba. Y pusimos ahí algunas notas que dan cuenta de intentar mostrar la polisemia de la palabra. Esta palabra dengo, claro, y denguice, dengoso, que aparece muchísimo en nuestros contos, en lugar de buscar traducirlas, ¿no? Pensando en estos posibles sentidos en español, porque en cada momento podría ser una palabra en español, buscamos entonces llevar esta audiencia al contexto de Brasil, ¿no? Ya que el origen de la palabra tampoco es brasileño, como puse aquí, y tampoco de la lengua portuguesa. Entonces, esta palabra de origen africana fue incorporada en nuestro imaginario brasileño, ¿no? Y eso está. Y claro, puede remitirnos a eso, a cariño, a seducción, a astucia, a enseñar algo, a ser maña, dulzura, a demostrar fragilidad, o sea, puede ser un montón de cosas. Y de todas formas, este término, aunque sea traducible, y yo puse aquí entre comillas, en términos lingüísticos, no da cuenta, ¿no? De lo que es icónico, imaginario de nuestra cultura de partida, de Brasil, y de esta relación híbrida que tenemos, ¿no? En la lengua de lengua portuguesa y africanas, varias lenguas que circulan en Brasil. Entonces, todo eso es, claro, ya dentro de una teoría postcolonial de traducción. Entonces, cito aquí, estoy casi terminando, la dificultad con respecto entonces a eso, eso es un otro texto que yo cité simplemente aquí de una referencia, ¿no? En postcolonialismo, en traducción, que residía en el hecho que las obras ya provenían no solo de una lengua, sino de una lengua híbrida que mezclaba dos o varias realidades. En nuestro caso, la portuguesa y las lenguas africanas, ¿no? Del pueblo esclavizado y de las distintas formas de ver y percibir este mundo. Entonces, yo cito aquí una traductora mexicana, un artículo que menciona ella aquí, entre los lenguajes contestatarios que señalan resistencia. Quien traduce debe optar estrategias que mantengan el tono subversivo del lenguaje, que reflejen la multiplicidad cultural, que no borren las huellas de las mutaciones y evoluciones de una lengua híbrida que da origen a textos y identidades híbridas, ¿no? Y que critique, cuestione, combata las estructuras de poder. Entonces, todo eso que está dentro de lo que llamamos de teorías postcoloniales tiene mucho que ver con nuestra estrategia de traducción. Entonces, aquí Dengo aparece una vez más del Museo de Lengua Portuguesa. Si alguien va a Brasil, es imperdible. Así, hay que ir, sí o sí. Entonces, aquí hay otras citas teóricas, ¿no? Ya que mi charla sería traducción desde la teoría hacia la práctica.
Y Brito comenta eso, que de esta estrategia, ahí citamos en nuestro ensayo, que buscamos con esta estrategia extranjerizante mostrar al otro su registro, especificidades y una extranjerización del texto que, dentro de los límites éticos y estilísticos, distorsiona la lengua de llegada, ¿no? Eso es Brito. Y que un argumento que menciona Brito a favor de la extranjerización es que hay un respeto tan profundo, ¿no?, que lleva al traductor muchas veces a sobrepasar los límites de su propia lengua, o sea, en el caso aquí del español, ¿no?, del equipo de llegada. Entonces, hemos trabajado eso de una manera bastante interesante, o sea, en el comienzo creo que ha costado más a quien trabaja conmigo, pero después uno ya se acostumbra y entiende, ¿no?, el enfoque. Y eso, y es una selección consciente, sincera, ¿no?, en términos estéticos, pero de modo, como citamos aquí, más importante es un esfuerzo por conservar ese trasfondo y la riqueza cultural del texto y no invisibilizar la influencia africana y toda la diversidad y riqueza cultural brasileña, ¿no?, presente aquí en la obra de Lima. Entonces estamos hablando, sí, del hibridismo, ¿no?, de este concepto. Bueno, la palabra dengo también, unas fotos mías que hice del museo ahora recién, de este origen Kimbundu, ¿no? Kimbundu dentro de Brasil. Entonces, imagínense, si dengo, como menciona aquí Brito, que difícilmente se hace caso al argumento utilizado por Schleiermacher, que un idioma puede ser enriquecido con la importación de elementos extranjeros, siendo justamente este enriquecimiento uno de los aportes que el traductor puede dar a su cultura. Entonces, esta era la idea, o sea, trabajar con eso, con este dengo, yo digo, en español sería lindo ver esa palabra circular y intentamos eso, ¿no?, de una manera humilde, pero a ver si funciona. Entonces les dejamos aquí una invitación especial para leer esta cultura de partida, lo que es africano y brasileño y ese hibridismo dentro de Lima Barreto. Y termino con consideraciones finales sobre teoría y práctica. Bueno, 45 minutos, Tore. Teoría, y son citas de García Yebra, ¿no?, de 1980, ¿no?, como teórico, que la teoría sirve para guiar la práctica y mucha práctica para dar vida a la teoría. Y la teoría y la práctica de cualquier disciplina deberían ser inseparables. Yo pienso lo mismo, ¿verdad? Y la teoría sola es estéril, pero la práctica sin teoría es rutinaria y ciega. Yo sé que hay muchos traductores que no trabajan necesariamente con teorías, ¿no?, y mucha lectura de teoría, y al revés, o sea, muchos teóricos de traducción que no traducen. Entonces eso me parece un poco difícil de trabajar, de lidiar. Entonces intentamos ahí estar en este punto medio. Y termino con la frase de Saramago de siempre, que los escritores hacen las literaturas nacionales, ¿verdad? Y los traductores hacen la literatura universal. Es lo que hacemos nosotros cuando traducimos literatura. Y muy obrigada. Eso. Y aquí están los links del libro si alguien se interesa. Eso. Dejo de compartir. Oye, bravísimo, bravísimo. Estoy yo muy emocionada. No sé, yo creo que nos debe pasar a todos, ¿no? Es una conferencia que de alguna manera nos convoca y también es una conferencia llena de regalos, Leticia. Fíjate, yo se lo contaba a Matías cuando él dio su conferencia, ¿no?, que hicimos una suerte de conferencia presentación de su traducción, que a pesar de estar nosotros en el mismo continente, estar relativamente cerca, bueno, nuestro continente es inmenso, ¿no?, pero relativamente cerca, es muy ingrata la tradición hispánica con lo que sucede con el mundo riquísimo del portugués de Brasil. Yo le decía a Matías, yo primero estudié literatura, después me fui a la lingüística, y cuando estudié la literatura, fíjate que tuve una devoción especial con la literatura modernista brasileña, sobre todo, porque yo trabajaba mucho con vanguardia. Claro. Y fíjate que era tan insuficiente lo que había, estoy hablando de finales de los 90, era tan poco lo que había, que tuve que hacer lo siguiente, que puede parecer una locura, pero yo creo que los amantes de la literatura lo pueden entender. Tuve que ir a Brasil, tuve que ir a Sao Paulo a comprar libros en portugués, y tuve que estudiar portugués para poder leerlos. Entonces, que exista esta instancia en este preciso momento, o sea, que haya un grupo como el tuyo, que esté Matías trabajando en esto,
Yo lo veo, pero muy positivo, muy, muy positivo. Y que estén todos estos proyectos en curso, ¿no? Y que también tengan el apoyo de su universidad. Lo hemos comentado muchísimo aquí y también en otros lugares, la crisis que tenemos como humanidades, ¿no? En el sentido de que tenemos que ser máquinas productoras de papers de 20 páginas y todo lo que implique creación, todo lo que implique traducción, todo lo que implique, por ejemplo, no sé, hacer un diccionario, hacer una edición crítica de un texto colonial, no vale los puntos que te validan para una serie de cosas. Entonces yo creo que toda esta dinámica que ustedes están haciendo, están llevando a cabo, y yo veía muy, muy sorprendida y muy emocionada con el apoyo de la universidad, es muy loable, ¿no? Es muy loable porque de alguna manera se ve que todas estas sendas, ¿no? Que son fundamentales, están ahí, ¿no? Están ahí y hay que cuidarlas y hay que mostrarlas. Tengo muchos comentarios, pero me gustaría, porque esta es una sesión que yo creo que algunos de ustedes van a querer comentar, a ver si en algún momento sale, ¿no? La posibilidad de seguir traduciendo a uno de mis predilectos, que es Oswald de Andrade, ¿no? Que a mi juicio, yo siento, ¿no? Que de todos los movimientos vanguardistas y renovadores de la literatura en estos periodos, ¿no? En los 20, a partir de los 20 del siglo pasado, yo creo que la antropofagia fue el movimiento más radical, más revolucionario, más interesante y que de alguna manera se adelantó muchísimo, ¿no? Te lo digo porque al día de hoy nos parece que algo se ha traducido en Madrid, pero muy poquito y me encantaría. Y les agradezco, ¿no? Les agradezco mucho que, por ejemplo, exista este tipo de traducción para los niños, ¿no? Y que exista este otro tipo de traducción para los adultos con profusión de notas. O sea, que de alguna manera esté, ¿no? Este balance. Claro, y que hay también, bueno, solo no sé si vamos, creo que ya no tenemos tiempo para muchos comentarios, pero el tema es que nota también ha sido visto por muchos estudiantes y por muchos investigadores, colegas, con un poco de prejuicio, así como... Pochas, pucha, si has tenido que poner nota es porque no sabes traducirlo. O sea, hay una inversión de valores y de ideas, ¿verdad? Y de verdad, uno, claro, si uno deja las notas al final, como tenemos el caso de Lima, si el lector se interesa, va a buscar más informaciones. La idea ahí es aportar, no es venir con la verdad, sino que aportar con investigadores que ya trabajaron el tema, ¿no? Direccionar de alguna manera esta investigación particular, pero eso no va a interferir en la lectura y yo veo al revés, o sea que nota sí puede ayudar a no hacer grandes modificaciones en el texto mismo. Entonces, claro, hay visiones distintas y daría para mucho, o sea, eso es una clase. Yo tengo una parte del curso que voy a dedicar este semestre a notas específicamente y a para textos en general, ¿no? O sea, la importancia de para textos en libros traducidos, para textos imagéticos, para textos críticos, notas al pie, glosario, o sea, todo eso lo que aporta en una traducción. Pero hay visiones, claro, que son distintas y tenemos que respetar todas las visiones, pero en general es eso lo que pasa. Y gracias por todos tus comentarios y eso, no sé si... Bueno, yo veo varios comentarios aquí en el chat. Agradezco a toda la gente que ha dejado estos comentarios muy lindos. Quiero guardarlos todos. Sobre después tú me envías, por favor. Sí, gracias a cada persona que dejó aquí sus comentarios. Totalmente. Así, mira, están preguntando si ese curso de las notas es de curso de diplomado o de otro curso. En los dos, María Eugenia, yo voy a armar como en el diplomado, como es más cortito, bueno, María Eugenia vino de la primera corte, ¿no? La primera generación del diplomado de traducción literaria aquí. Entonces, yo voy a hacer como una especie más, bueno, algo más corto para el diplomado, sí, en el magíster sí que puedo usar un poquito más de tiempo porque tengo una asignatura, un curso específico de traducción literaria y puedo trabajar mejor. Pero todas las referencias igual puedo enviarles, así que por el correo que tenemos del grupo ahí. Está buenísimo. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o que tenga algún comentario?
Porque veo que Bueno, Belén y Vicente están aquí, también puede ayudar. Si yo no sé cómo contestar, yo puedo Ah, pedir me aquí, encantaría, sí. socorro a Vicente y a Belén, que están Sí. en proyectos conmigo. Ay, mire, también está María Eugenia, que mira, María Eugenia nos va a preguntar algo, pero me gustaría mucho que también Vicente y Belén hablen porque tienen acá un papel fundamental, ¿no? Dentro Total, de tu total. escuela. Sí, total. María Eugenia. Laboratorio de texto, yo digo, Arulo de Campos, sin ellos, no soy nada, porque uno piensa, yo podría trabajar con mis pares en Brasil, o sea, tengo colegas ahí de Uruguay, de España, de Argentina, que están en Brasil, profesores, pero no es lo mismo, o sea, trabajar con gente que es de Chile y estudiantes que estaban, ¿no?, en formación y saben mucho, o sea, y muchas veces superan al maestre, al maestra, y es el caso total aquí, estos dos casos de Vicente Belén. Eso, pero la pregunta, a ver, María Eugenia, siempre tiene preguntas buenas. Desde el diplomado, mi desafío uno, cuando yo vi el currículo, yo digo, María Eugenia, ¿está tomando el diplomado? No, aprendí tanto que no tengo nada que decir de currículum. Oye, mi consulta que siempre salió en el diplomado, y todavía no logro dilucidarla y tuve problemas con Armando Roa también por lo mismo. ¿Cuál es el límite en esta transmisión o trasvasaje de la estructura textual, Leti? Porque si estamos trabajando con literatura infantil, esta deformación que tú decías, estructura textual y ritmo de la lengua fuente. Mira, los adultos podrían entenderla, aunque yo creo que tenemos que mejorar el español de los adultos también, pero no estaríamos deformando el español de los niños si transmitimos esta estructura textual brasileña. Bueno, no sé si podemos hablar en límite, María Eugenia, y no sé, no soy autoridad, ¿no?, para eso, pero el tema es cómo entendemos lo que es deformar y la lengua y cómo entendemos lo que es la lengua al final, ¿no? O sea, la lengua, tanto el español como el portugués, si pensamos en términos más tradicionales, por decirlo de alguna manera, cuando trabajamos con Arisita, algo que comentaba, claro, con Vicente, ¿no?, que es al final el traductor de la lengua de llegada, era hasta qué límite justamente podríamos trabajar, causar desfamiliarizaciones, digamos. Causa una extrañeza, María Eugenia, pero no sé si podemos decir que eso es como una deformación en el sentido de algo malo, sino una deformación de cambio. Y el cambio para mí siempre es bienvenido, o sea, porque la lengua yo veo como viva y se modifica cada día, ¿no? La propia lengua portuguesa, o sea, la lengua de Lobato de hace 100 años no es la misma que hablan mis sobrinos hoy día y no es la misma que la mía. Entonces, eso de los cambios y deformación en el sentido de cambio mismo, yo veo como algo muy positivo. Pero obviamente si uno piensa desde una perspectiva más normativa, ¿no?, podría, obviamente, y tiene todo, claro, el argumento para decir que no estaría bien, o sea, que estamos al final mostrando un español que está distorsionado. Pero si eso es la idea de esta visión también, que es una lengua híbrida, ¿no?, en el caso de portugués con lenguas africanas, indígenas, etc., nosotros ya tenemos eso dentro de nuestras lenguas, ¿no? Me imagino que en español pasa lo mismo. Entonces, claro, no soy lingüista para hablar, bueno, Soledad está ahí de acuerdo, pero quizás un lingüista podría darte una respuesta como más clara sobre el tema. Yo veo desde la perspectiva de la literatura y de la traducción que eso no va a causar un problema, porque si este niño tiene una formación completa de lo que sería el normativo, también entender otro lado, o sea, que la lengua también funciona con cambios, creo que es una riqueza al final, ¿no? Creo que eso podría ser un aporte al final. No sé si te contesto o tú vas a seguir, o sea, enojada conmigo y con Armando, quizás, Sí, pero voy a seguir enojada, pero bueno, no sí, importa. ya. Cuando haga mi propia traducción, aplicaré mi propia estrategia. Claro, y eso, por eso digo, todo es válido, pero es que yo no soy muy normativa en este sentido, como tú ya sabes, Yo ¿verdad? soy muy normativa, sí, yo soy muy Sí, y normativa, eso así que. obvio, vamos a presentar resultados distintos de la lengua, ¿no? Eso sí o sí. Y mi preocupación ahí, mantener juegos de palabras, o sea, lo que estaba, hicimos algo, por ejemplo, había una cadena de gerundios y yo no puse el ejemplo, viste, sé que te gusta el ejemplo y que tú armaste súper bien, pero no puse aquí, pero había una cadena de gerundios y yo me acuerdo que algunas traducciones del español
intentaron como modificar, intentaron o modificaron el texto, no adecuaron a un español también más normativo, o sea, había una cadena también de neologismos y nosotros sí reproducimos eso, creamos neologismos igual y mantuvimos una cadena quizás no tan normativa de lo que había y las otras sí. Bien. Entonces, obviamente, eso es opción de cada proyecto, María Eugenia, diría más bien, no de cada traductor, pero de cada proyecto, ¿no? Y el nuestro era un poco así. Eso. Pero, gracias. No sé, no, gracias a ti por las preguntas buenas siempre. Oye, sí, un pequeño aporte así a María Eugenia, porque nuestra lengua desde antes, ¿no? O sea, ya el mismo latín que hablaban los legionarios estaba lleno de elementos de sustrato de otras lenguas. La historia de nuestra lengua se ha armado, ¿no? con elementos de otras lenguas. Y lo interesante en el caso de la literatura infantil, de la que no soy especialista, es que se pueden hacer, no sé, incluso hasta métodos gráficos para ir demostrando ciertas cosas. Por ejemplo, ver que esto es una traducción, quizás se pueda jugar con, esto, lo estoy pensando, yo no soy traductora, ustedes saben, pero jugar con métodos gráficos de cursiva. Y nada más rico para un niño, o sea, una persona hasta los 25 años puede aprender muy bien segundas lenguas, pero sobre todo un niño. Y esto es un regalo, ¿no? O sea, una riqueza cultural de otras lenguas, de otras culturas. Es verdaderamente un regalo más que una traducción domesticada, usando lo que comentaba Leticia. Claro, dentro de este concepto sería más fluida, ¿no? Más bonita incluso, pero la idea de nuestro proyecto al menos no era esta. Totalmente. Sole Falabella, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicito a Leticia, a Soledad, a Matías por esta iniciativa. Bueno, en mis estudios yo me he trabajado mucho con lectoescritura infantil, especialmente con los estándares de la prueba PISA, que buscan, que son los estándares que rige la ley educativa en Chile, ¿no? Que son los estándares de la OECD, o sea, está inscrito ese estándar. Entonces, desde la ley, puedo contestar que Chile tiene un problema lectoescritor que tiene estancado su capital humano desde el 2007, ¿no? No crece nuestra capacidad de leer. Uy, me entró una llamada, perdón. Que no crece nuestra capacidad de inferencias, ¿no? ¿Qué son las inferencias? Inferencias son esos saltitos que tenemos que hacer entre cosas, ¿no? Donde cuando no sabemos algo y tenemos que hacer una conjetura. Y eso hace la posibilidad que exista el pensamiento crítico y el pensamiento elevado. Si todo es siempre igual a sí mismo, ¿no? De acuerdo, A es siempre A, siempre todo está autológico y calza y nada se desvía, difícilmente podemos aprender a hacer inferencia. Y pienso yo que el pensamiento doméstico podría llamarse también pensamiento colonizante, ¿no? Donde nosotros debemos replicar exactamente lo que dice el diccionario, lo que dice la normatividad, y por lo tanto no hacer conjeturas y no hacer saltos fuera entre las palabras y entre las lenguas y entre las páginas y el mundo. Entonces, para pasar del nivel 1, ¿no? De la tarea 1 de PISA, que es recabar información, a la tarea 2, que es interpretar información, tenemos que necesariamente hacer saltos, porque las relaciones entre las palabras no son evidentes a priori. Y para poder entender por qué alguna palabra está en un párrafo y después en otro, también tenemos que hacer saltos. Y luego, para entender por qué esa palabra se relaciona conmigo y con el mundo, también tenemos que hacer salto. Entonces, ahí les quiero contar mi experiencia. Yo crecí en el exilio y crecí entre lenguas. Crecí con francés, o sea, español, inglés, francés, holandés y alemán. Y crecí leyendo libros de todas esas tradiciones al mismo tiempo. Ahora hablo 6 idiomas. Y sé saltar entre mundos. Y yo creo que eso nos da la fuerza para aprender a aprender. Okay. Y da la fuerza para ubicarnos, ¿no? Aprender a leer el mundo también. Y esa es la diferencia entre lo que se llama decodificar en la alfabetización
y el estándar, ¿no es cierto?, de la literacidad, o literacy. Yo me las arreglo. Entonces, aplaudo esta manera de mostrar la riqueza lingüística y la riqueza de mundo que hay detrás de los distintos sonidos. Es como cuando Gabriela Mistral en el poema Cordillera salpica con nombre de lugares y de dioses americanos y nos obliga a saborear esas palabras en la boca, ¿no? Y eso nos hace ricos y ricas y nos hace valorarnos y nos construye como identidad. Entonces, la norma es algo abstracto, ¿no?, que nosotros vamos construyendo en la medida que la ensayamos y nos ubicamos en ella. Y por eso, y cuando la fijamos, debe ser también tener esa frescura de poder sentirla viva y que nos hace sentido. Entonces, en ese sentido, la literatura infantil, por supuesto que debe tener una normatividad que dé la sensación de que somos, ¿no? Y que no nos desarme totalmente en una posa, ¿no? Tazón. Porque podríamos también decir, bueno, el tazón no es normativo, no lo pueden leer los niños. Que los niños no lean al tazón porque van a empezar a aullar, ¿no? Pues no, o no pueden leer Cordillera de Gabriela Mistral, porque van a tener que leer todas estas palabras que no son chilenas, ¿no? O si escribimos o leemos poesía mapuche, y palabras en mapudún, o si decimos la chala, la callampa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría, solo quiero apoyar lo que han dicho respecto a la lengua y decir que además eso es lo que exige la ley en relación a la educación en Chile. Eso. Mucha. Bueno, te agradezco muchísimo, Soledad, no te conocía, pero creo que tú has dicho de una manera muy hermosa todo lo que viene junto con lo que son las teorías de traducción postcolonialistas, justamente este enfoque que trabajamos. Y bueno, para simplificar, como ejemplo también me acuerdo de niña, o sea, una escuela muy pobre, pública, que estudiaba, la primera vez que tuve contacto con un poema concretista, un brasileño, y aquel momento fue de desconstrucción en mi cabeza, o sea, de la lengua portuguesa. Todo lo que entendía por lengua portuguesa y por normativo ya no era, ¿no? Entonces, creo que desde niño, si eso se fomenta, es justamente todo lo que has dicho, que no hace falta repetirlo aquí, pero es un enriquecimiento, ¿no? Y como Carla comentó aquí, no hay que subestimar, yo soy de estas, o sea, que las niñas y niños tienen total capacidad de abstracción, y si no lo entiende, o sea, van a preguntar, lo que es rico también, o sea, ¿no? Estas inquietudes y preguntas que van a salir, o sea, yo aprendí con mi profesora que no era así, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Entonces, eso de desconstruir también es importante, también es riqueza, y obviamente dentro de los límites, y ahí vienen, claro, muchas críticas y visiones que son contrarias, sobre todo para traducción de literatura infantil, pero ahí estamos, o sea, intentamos con nuestro proyecto, que creo que vale la pena, incluso para criticarlo, ¿no? Hay que leerlo para criticarlo, que también estaría bien. Entonces, agradezco muchísimo, ¿no?, las preguntas y comentarios y eso. Pero hay una más, no sé si solo tenemos tiempo. Sí. De Valentina, por favor. Hola, ¿puedo? Mira, gracias. Bueno, ante todo, mil gracias. Me ha gustado hoy muchísimo todo lo que has dicho, que estás haciendo, que estáis haciendo como grupo. Y también en esto, por ejemplo, la literatura infantil, yo justo la otra vez, Sole sabe, a lo mejor se acuerda, pensé en mi visión de que, bueno, yo no practico la traducción infantil, ¿no?, de literatura infantil. Uh-huh. Pero sí me quedaba con la idea de que, bueno, finalmente, dependiendo del cuento, por ejemplo, a lo mejor, si alguna vez, en lugar de dejar el culturema, por ejemplo, el mate, uno pone una infusión, porque, bueno, puse exactamente el ejemplo, pero yo estoy en contra. O sea, yo en general prefiero las traducciones extranjerizantes. Y ahí pensé y dije, sin pensarme en realidad, dije algo, ¿sabes? Digo, bueno, a lo mejor en literatura infantil, uno, si quiere, dependiendo de qué sentido tiene esto en el texto, lo puede dejar, porque puede ser inútil. Y no, desde ahora ya, tienes toda la razón. No, te quería preguntar una cosa muy concreta,
Porque aquí en Italia sigue siendo muy difícil poner bastante para techo. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo preferiría, y por ejemplo, en un caso yo lo intenté, no me lo aceptaron, tuve que reducir muchísimo y poner, yo tenía una introducción, más bien el libro traducido, y una, y otro texto que era más bien como nota traductológica, pero nota que era baja, ¿no? Y va, y no, no, pero por favor, es muy largo eso y tal, condénsalo, y hice algo a medio camino, y que no puedes poner notas, como tú dices, que uno dice, pero ¿por qué no? A mí como lectora me interesa muchas veces verlo, pensarlo. Y entonces quería saber, porque esto a lo mejor me lo he perdido, si todo esto que estás haciendo es que lo publica una editorial determinada dentro de un proyecto, entonces hacéis lo que vosotros queráis por eso, o si se está dando en Chile una tradición que yo valoraría muchísimo y que a ver si logramos tener aquí en Italia, por lo menos alguna colección. En este caso, por ejemplo, la directora es una colega mía, muy, en fin, con la que normalmente, ¿no? Con la que yo desde un punto de vista profesional estimo mucho, pero nada, no logré convencerla. Y toda la colección es así, con pocas páginas, acompañada de notas, y ni después puedes ponerlo, que sea, parece muy académico, la gente no se lo compra. A ver si lo cambiamos y explícame cómo lo estáis haciendo vosotros, por favor. Ya, Valentina. Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Quizás yo tenga este privilegio, por ser académica, de participar de concursos que no me van a limitar, ¿no? O sea, cuando participamos, hacemos ahí todo, todas las cuentas, o sea, traducción, cuánto se va a pagar por palabra, y todo proyecto ya tiene previsto una parte importante de paratextos. Entonces, para eso yo no estaba como limitada. Las editoriales en general, o sea, ahí sería quizás, no sé si Matías o algún traductor que trabaja también con proyectos fuera de la academia pudiera comentarlo, porque yo tengo claro que las editoriales no se animan mucho a gastar más plata, ¿no? O sea, con paratextos visuales y muchas imágenes, etcétera. Pero dentro de los proyectos, ¿cómo son concursos? Estos dos, por ejemplo, del fondo del libro, ya teníamos previsto una cantidad de palabras tal, o sea, y eso también abarca lo que es nota, lo que es ensayo. Y dentro de la propia postulación, o sea, dejamos claro que va a haber un ensayo crítico de tal persona o de un experto en el área, un ensayo nuestro, o sea, que aunque sea llamado de nota, de repente nota de traductores, yo sí quiero, o sea, si no es así, no voy a jugar. Yo digo, yo estoy mañosa a este punto, o sea, que si yo quiero presentar proyectos de autores brasileños, de repente desconocidos, aquí en Chile o muy conocidos, por ejemplo, Mario de Andrade, sé que no es el mismo caso de Lima Barreto, aún así yo quiero incorporar ensayos porque con eso yo gano con visiones distintas, ¿no? Invito a profesores, investigadores, buscamos ilustradores, o sea, todo eso, pero tiene obviamente un costo y yo sé que eso, si es de una manera particular y no a través de un concurso, puede ser muy difícil. Puede haber resistencia de editoriales justamente, ¿no? Por la plata que involucra, es un otro tipo de colección. A veces no encaja, ¿no? Dentro de la colección de la editorial, todo eso yo sé que es un temazo. Entonces, lo único que te puedo decir, Valentina, no sé si eso será tendencia o no, pero en mis proyectos es algo que me anima mucho. O sea, empezar un proyecto ya pensando, incluso cuando empecé el proyecto de Mario, ya tenía en la cabeza ahora quiénes podrían ser las personas invitadas, ¿no? Y lo mismo pasó con traducción de literatura infantil. O sea, uno ya va armando porque ya conoce su entorno y sabe quién podría aportar de hecho para que la edición sea más rica, aún más rica, ¿verdad? Entonces eso, no puedo afirmar que sea una tendencia en Chile y que tampoco las editoriales van a ver eso con buenos ojos, pero sí que yo intento a través de concursos. Eso. Vale, gracias. Gracias por la pregunta, Valentina. Y eso estará dentro del curso, como digo, sobre paratextos. Tenemos una parte ahí que tiene que ver con edición también. Mira, eso me interesa mucho. Naturalmente no me puedo apuntar al curso, pero si luego te puedes escribir y me envías algo de materiales, claro, final.
Perfecto. Ustedes están conectadísimas porque como les mando siempre correo y me gustaría mucho que hablara Vicente ahora. Sí. O Belén. No, sobre este punto, yo creo que ayuda mucho que yo creo que Chile tiene mayor tolerancia a la extranjerización que en otros países. El hecho de que la masa de lectores está acostumbrada a leer traducciones que se hacen en México, en Argentina o en España, que son un español distinto al chileno, hace que la masa de lectores tenga una cercanía mayor a esta extranjerización en la literatura, y por eso entonces la incorporación de los paratextos se reciba con menos resistencia que tal vez otras tradiciones donde por lo general se suele domesticar más, como Estados Unidos o tal vez Italia, que desconozco el caso, pero me tinca que puede ser similar. Claro, vemos siempre el caso de Estados Unidos, ¿no? Dice, sí, muchas gracias por tu comentario. Claro, que yo me imagino que en Italia las traducciones se hacen ahí mismo. Podría ser que haya una fuerte domesticación y en general la domesticación con los paratextos no siempre va muy de la mano. Entonces esto podría ser un factor que explique la diferencia entre el caso italiano y el caso chileno. Puedo, no tanto el tema de la domesticación, a lo mejor me he explicado mal. Más que nada los paratextos también con la idea, no es solo algo económico, sino con la idea de que los lectores se desaniman viendo un libro que parece demasiado académico. Pero gracias, muy acertado creo yo lo que estás diciendo, la variación. Sí, que puede ser, Valentina, que puede parecer demasiado académico, eso también asusta un poco el mercado editorial. O sea, está demasiado académico y eso no vamos a poder vender. Eso es algo que ya escuché igual, ¿no? Pero al final, después la gente ve que no es muy así, que la cosa puede ser interesante igual, ¿no? Bueno. Es algo personal. Ya. Sole. Sí, se me acaba de ocurrir en los libros, porque la forma en que tenemos editorialmente, o sea, la organización de la página también, cambia según culturas. Por ejemplo, yo me acuerdo haber estudiado con libros antiguos alemanes, donde en el margen tenían comentarios a cada párrafo. O sea, cada párrafo tenía número y muchas veces había una palabra, ponte tú, en negrita en el texto y luego había un paratexto, ¿no? Pero a mano derecha, como en el margen, era como marginalia. Entonces no era abajo, sino era al costado. Y estaba la traducción, o sea, era la palabra difícil y luego la explicación de la palabra difícil. Era como un glosario, pero en el margen. Y o un comentario o algo que resumía el contenido del párrafo, no era un subtítulo, sino que más bien no. Entonces yo creo que nos hemos visto por la estandarización del mercado a un tipo de arriba y abajo, ¿no? De manejo de arriba y abajo, pero si uno va para atrás en los libros, en el uso, el dibujo de la diagramación propiamente tal, hay otras formas de guiar la lectura en el fondo y enriquecer la lectura que tal vez no nos hemos visto expuestas a eso en nuestra vida, digamos, lectora. Pero yo me acuerdo de esos libros, sobre todo alemanes, que tenían estos comentarios y que usaban todo tipo de, también mi libro de geografía, por ejemplo, que usaba como unos triángulos y unos, no, había mucho trabajo de diagramación que permite, por lo tanto, tener comentario, pero que no es invasivo, sino que más bien abre y que alivia, no es que agobie, ¿no? Porque en el ¿qué es lo académico? ¿Qué te agobia? Tú ves un numerito, ves la letra chica y al tiro te agobias, dices, ay no, qué horror. Pero si tú lo ves más bien como la oportunidad de entender mejor o que te mande un link, te abre una ventana al mundo, ahí tal vez, o sea, también se puede jugar y hacer una... Sí, eran los alemanes, fíjate, que me acuerdo, sí. Sí, bueno, solo para entonces complementar, podríamos entrar aquí en otra área, bueno, Belén está aquí, que hablar de Lefebvre, por ejemplo, y todo lo que es también la parte de cómo armamos los paratextos, y ahí Jeanette, la diagramación, la importancia que tiene eso, quién viene primero, quién, de quién era el primer ensayo, ¿no? Cómo están dispuestas las,
los paratextos en general, las notas para niños, entonces podrían salir como burbujas así de pensamiento o un paratexto imagético, como hicimos, como una imagen mismo. Entonces hay maneras y maneras. Por eso hay gente que se dedica a trabajar traducción y analizar estos fenómenos, cómo los paratextos están expuestos, la diagramación de un libro y qué lugar y qué rol ocupa, ¿no? Cada persona, y el editor, el traductor, el revisor, también sería para una otra charla, un otro tema. Así que es muy amplia el tema y área de estudios de traductología también, y eso dentro de estudios feministas, ni hablar, ¿no? Belén está aquí y estamos con este proyecto ahora, también tiene suma importancia. Gracias. Para mí es importante que Belén también comente algo, porque siento que ustedes tres han sido protagonistas hoy en esta conferencia, entonces me gustaría que compartieran sus opiniones o sus experiencias o sus visiones antes de ir cerrando esta conferencia maravillosa. Ya, entonces terminamos con Belén. Bueno, que la próxima semana tendrá su defensa, ¿no?, del magíster, y ya está aprobada por un doctorado en traducción también, de teoría feminista, de traducción feminista. Así que felicitaciones públicas, Belén. Muchas gracias. Bueno, respecto a mi experiencia con trabajando en este tipo de proyectos, yo creo que Leti ha sido muy generosa al incluir alumnos, a incluir a estudiantes. Es algo que anteriormente, al menos a mí, no sé, a Vicente, no me había pasado, no era cercano, porque en general la relación que teníamos, que yo he tenido con mis profesores, era más bien asimétrica, igualmente siendo una buena relación, digamos, pero asimétrica, en donde los profesores, por una parte, tenían sus proyectos, y la docencia era una cosa aparte, digamos, aparte de los proyectos personales de cada profesor. Entonces, en ese sentido, encuentro que ha sido muy rico trabajar con Leti y con los demás compañeros. Obviamente uno siempre está aprendiendo en la vida, en la traducción y en todo, siempre está aprendiendo, pero aprender con una persona que es muy generosa también y humilde en la entrega de su conocimiento es una muy buena experiencia. Respecto a lo que hablábamos sobre normatividad o no normatividad, yo creo que también eso tiene un poco que ver con los objetivos que perseguimos al postular un proyecto, por ejemplo, que son diferentes a los objetivos que se persiguen en las editoriales o en ámbitos no académicos, digamos. Y eso también tiene que ver con los agentes de traducción y un poco como con la sociología de la traducción, que ¿cuáles? Nosotros perseguimos objetivos económicos, obviamente, o culturales, políticos, etcétera, y cada gente va a cumplir uno de estos objetivos que no necesariamente van a estar en sintonía con todos los agentes que influyen en un proceso de traducción, en una publicación, digamos. Por ejemplo, las editoriales grandes tienen un objetivo que es diferente a editoriales que son más independientes, que no persiguen necesariamente un bien económico de éxito de venta, sino que este éxito es algo que se da más bien con el tiempo, si no es inmediato, a diferencia de las grandes editoriales que cuyo éxito es más bien casi inmediato, digamos, pero no necesariamente perdura en el tiempo. Entonces, para resumir, digamos, mi idea es que los agentes de traducción también tienen una gran importancia respecto a los proyectos que se hacen y los objetivos que se persiguen. Bueno, ver qué suerte tengo en la vida, ¿no? Tener a Vicente y Belén en los proyectos, es todo lo que uno sueña en la vida. Así que eso. ¡Qué maravilla! Mira, ya ha estado todo el tiempo con unas opiniones súper acertadas en el chat, Carla Mendoza. Y ahí está, mira, a lo largo de todo este debate interesantísimo, nos dice ahora último: en los cuentos infantiles se tiende a subestimar a los niños, simplificar las estructuras, a disfrazar conceptos complicados o temas tabú. Ahí entra la negociación del traductor. Eso por un lado. Y por otro lado, María Eugenia nos comentaba algo que, claro, que no se había entendido bien para los que no hemos seguido el debate de ustedes en el diplomado o el debate entre los traductólogos, que es la sintaxis. Claro, yo lo había entendido como el léxico, pero claro, la sintaxis es otra cosa, y me imagino que ahí también deben tocarse otros temas y otros saberes de ustedes mismos como traductores, ¿o no?
Sí, bueno, incluso la sintaxis, que es la más polémica, ¿no? De cambiar, pero eso hay una corriente de teóricos que trabajan justamente con eso, que enseñar incluso la sintaxis, o sea, no estamos hablando aquí de japonés o ruso al español, sino portugués al español, ¿verdad? Entonces, eso es completamente comprensible. Y que esta extrañeza en algunos puntos, o sea, si uno, ahora no se me ocurre un ejemplo siquiera básico, pero hay cosas que, bueno, por mi portuñol ustedes ya se dan cuenta, que uno hace una inversión, ¿no? De la palabra en el orden, y que eso es nuestro orden sintáctico y en español no. Y cuando pasaba eso, me acuerdo desde el primer proyecto con Vicente me ayudaba, o sea, en español creo que es más natural decirlo de tal manera. En portugués es así que suena, entonces hacemos así o no. Entonces es una frecuente negociación, pero nunca hay algo determinado y así como sí o no va a ser de esta manera la decisión, sino que todo el tiempo hay una negociación. Por eso la traducción es tan rica y difícil, ¿no? Y a veces uno, incluso instancias académicas y fondos, etcétera, no se dan cuenta el tiempo que toma uno para traducir un libro, un proyecto así. No, entonces, claro, estamos preocupados con números, indexaciones, artículos, pero para traducir una obra o crear un diccionario, como comentaba Sole, eso es una vida. Uno puede dedicarse, incluso los traductores que se dedican exclusivamente a traducción, que son pocos, al final, y no mezclan con la vida académica y todo lo demás, a veces pueden tomar 2, 3 años para traducir una obra y nosotros en 6 meses, 1 año, tenemos que entregar, ¿no? El producto, digamos. Entonces eso es una locura porque hay mucha riqueza y discusión que está por detrás cuando sale una traducción que fatalmente será criticada, sí o no, independiente de la perspectiva que uno lee, ¿no? Porque no entiende de repente el proyecto que teníamos y eso no está muy claro. Entonces también los paratextos ayudan en estos temas, o sea, mostrar cuál fue el camino, por qué la elección sintáctica en tal caso está como en portugués y no en español, entonces por ahí va. Pero bueno, yo sé, Soli, era para 1 hora, estamos a 1 hora y media en la charla. No, te pido perdón, pero... No te preocupes, era 1 hora, 45 minutos o 1 hora, tu propia conferencia para que luego se abriera el debate, porque por lo general una conferencia que da de sí, que da para reflexionar y debatir, obviamente que se puede dar 1/2 hora. O yo me acuerdo una vez, llegamos casi a las 2, en otro seminario que organicé, que yo aprovechaba el Zoom, ustedes saben, lo aprovechaba al máximo con estas instancias porque podemos estar de todos lados y aprendiendo y emocionándonos, ¿no? Y estamos todos aprendiendo aquí con las preguntas que llegan, ¿no? Los comentarios y las visiones distintas. Eso también se dio en el diplomado, se da en el magíster, en todos los niveles. O sea, hay una relación, y Belén ha comentado algo que es real, o sea, que no hay asimetría aquí, ¿no? Es muy simétrico y la discusión en los proyectos también. Entonces, tengo mucho respeto y además de mucho cariño por los dos que están aquí, pero mucho respeto por sus posiciones como estudiantes, porque no sé más que ellos. Estamos todos aquí aprendiendo de verdad y como, ¿no? Comenté en este laboratorio de Aroldo de Campos, que cada uno aporta desde sus culturas y lenguas distintas. Eso. Oye, yo voy a apropiarme de ese concepto de Aroldo, porque es una maravilla. Es porque es real, ¿no? Cuando uno pone en práctica, a veces puede pasar que estudiantes entiendan, no, me están ahí, me han elegido porque yo hablo español. No, yo tendría otras opciones, digamos, ¿no? De gente para trabajar o trabajar con un único profesor. Pero este laboratorio, o sea, grupos, me agrada mucho porque ahí vamos viendo y siempre uno está aportando... De la manera que ni siquiera imagino, o sea, a veces es algo que define cuál es al final, la decisión final de aquella palabra traducida viene de una persona o de otro, de Vicio, de Belén, y damos la vuelta y llegamos a una conclusión. Entonces eso me agrada mucho, me agrada mucho. De que nada mejor que el trabajo en equipo, es que hay que no estar es fácil, en ello. A veces no, no puede a veces salir no, ahí, problemas pero veces, serios, pero a veces uno tiene la suerte, ¿no? La suerte de armar o que se establezca un equipo. A nosotros con los diccionarios nos pasa igual, ¿no? O sea, los diccionarios deben hacerse en equipo y es una experiencia maravillosa. Oye, los abrazo a todos, yo me voy contentísima, yo sé que a todos nos pasó, ¿no? Yo me voy emocionada, o sea, ha sido un regalazo esta conferencia. Les agradezco, Leti querida, al equipo, ¿no? Este equipo estupendo, a todas las visiones, las opiniones que se han dado, y no se olviden
que esta que iba a ser la de clausura va a ser continuada con otras dos que quedan estupendas la próxima semana sobre el ruso y la semana final, que es la siguiente, sobre el latín. Y así ya cerraremos el ciclo. Mira, acá Vicente nos aporta lo último respecto a la sintaxis. Nos gustan los proyectos traducir con usos sintácticos que se deriven del portugués y no son normativos en la lengua española, ya que creemos que eso fomenta la tolerancia a otras formas sintácticas. ¡Wow! ¡Qué güey! Sí, es que... Esto porque el español tampoco tiene una única norma sintáctica. Hay mucha variedad. Basta ver la última gramática que incluyó la variación, ¿no? En cada uso sintáctico se va viendo cómo se va dando en otra zona, en la zona andina, en la zona rioplatense, en la zona Caribe, zona Chile. Nosotros somos zona única, así que ahí damos también de sí. Nada, esto me abre, ¿no? O sea, es un mundo que se abre para otras reflexiones nuestras. Y nada, Leti querida, no sabes cuánto te agradezco y te sigo agradeciendo. Sí. Ustedes saben, se nos viene un dossier precioso en una revista altamente indexada, chan. Pero es que por eso hay que estar ahí jugando. Claro. Hay que estar ahí, o sea, si no nos ganamos fondos, qué tontera, ¿no? Es así, pero al mismo tiempo tenemos que estar haciendo la ruptura, ¿no? Con todas estas, claro, estas textualizaciones otras que la hegemonía de alguna manera no ve. Y agradezco a la instancia de la universidad de ustedes, chicos, que los cuida, ¿no? Y que sigue velando porque se den este tipo de tradiciones discursivas. Y gracias a todos. Un abrazo fuerte, feliz viernes y nos estamos gracias, viendo la próxima Sole. Semana. Sí, seguimos gracias. Hablando, Sole. Y gracias a todos y a todas que han aportado y comentado. Muchísimas gracias. Chau, chau.